¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Diario As, este directo reaccionando del Diario As especial, es especial de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque hace una hora nuestro corresponsal de Fórmula 1, en el Diario As, Jesús Balseiro, ha informado minutos antes de la oficialidad de la renovación de Fernando Alonso por Aston Martin. Ya sabéis que está siendo un mercado de pilotos, eh, pues algo indescifrable, ¿no? algo, algo loco, algo, algo diferente a, a otras eh, temporadas, porque Ferrari movió ficha. Con Leclerc y con Hamilton, desplazando así sin asiento en la escudería italiana, la escudería roja, a Carlos Sainz. Y Red Bull tiene mucho ruido interno, con Horner, con Max Verstappen, con Checo Pérez aún sin renovar. Sabemos que Mercedes tiene a Russell y nada más para el año que viene. Y las últimas noticias que contábamos desde el diario As es que Mercedes y Red Bull. Habían preguntado y habían tenido contacto con Fernando Alonso, pues hoy Aston Martin Fernando Alonso dan un golpe encima de la mesa, oficializando la renovación del piloto asturiano mínimo, y digo mínimo porque ahora lo comentaremos, es importante, hasta 2026. Alonso apuesta por dar continuidad al proyecto de Aston Martin. La temporada pasada eran el segundo, segundo tercer coche de la parrilla. Este año son el quinto, sexto coche de, de la parrilla, pero Alonso confía en Mike Crack. Confía en la escudería de Aston Martín y confía en su equipo. Realmente es una gran noticia para Alonso porque él cree que es lo mejor para su futuro. Y durante esta hora de programa vamos a analizar todo con expertos de Fórmula 1, del diario AS, de la cadena SER. Y también algún invitado importante, especial, que vamos a tener. Tenemos ya a Jesús Balseiro, que es el experto de Fórmula 1 del diario AS. Balseiro, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Guille. Nos ha pillado a todos un poquito de, de imprevisto aquí en Madrid. No sé si tú sabías a, a algo más, pero das la noticia hace alrededor de una hora y cuarto, una hora y media. Alonso apuesta por Aston Martin. Sí, sí, es cierto que ya en la última carrera en, en Japón sí que se había escuchado que Alonso tenía una oferta encima de la mesa de Aston Martin, que era para. Por lo menos para. para, para que se acelerase un poco este proceso, ¿no? Ha sido un mercado de pilotos. Está siendo un mercado de pilotos rarísimo. Por el movimiento de Hamilton que has, que has descrito a, a Ferrari y sobre todo porque haya tantos pilotos de tan alto nivel disponibles y que haya coches buenos disponibles como Mercedes, como Red Bull. Entonces entiendo que, que Alonso tenía opciones. La opción de Mercedes es absolutamente real. Lo que pasa es que era una opción un poco envenenada porque Mercedes ofrece, a Toto Wolf ofrece un año y un segundo opcional, pero ese segundo opcional es a juicio de, del equipo, no del piloto. ¿Por qué? Porque quieren subir a, al italiano Antonelli en el 2026 y, y no quieren perderlo. Entonces, a Alonso podía no interesarle ir a Mercedes, además, hoy por hoy... Aston Martin y Mercedes son coches parejos. El caso de Red Bull es diferente, depende mucho de lo que haga Verstappen, de si se mueve o no, de si cambia en el 25 o en el 26. Entonces, Alonso, hemos hablado con él hace, hace unos minutos y ha sido bastante descriptivo. Se sentía, tenía, Había escuchado otros equipos, pero se sentía querido en Aston Martin. Y, y como Alonso tiene esa filosofía de que decide él, de que no espera a ver, a, que, a ver qué sucede, no iba a sentarse a esperar qué pasaba en Red Bull, qué pasaba en Mercedes, pues ha escogido la opción que tiene a mano, que es Aston Martin, dos años y, y lo que pueda pasar. El otro día, Balseiro, hablábamos eh, fuera de cámaras también y lo poníamos eh, en YouTube del diario que Alonso había hecho un milagro poco vistoso en Suzuka con un Aston Martin que no está para altos vuelos y Alonso con ese eh, P6 en, en Suzuka pues había hecho algo muy bonito con el coche y muy milagroso pero que no iba a salir en ninguna portada de ningún periódico ni iba a tener tanta trascendencia eh, días después. Digo, Alonso apuesta por Aston Martin porque Aston Martin nunca ha tenido dudas de seguir apostando por Fernando Alonso. Sí, al, al final Alonso podía, podía elegir. Es cierto que estas últimas carreras ayudan, no tanto por el resultado, como dices, no es muy vistoso un, un sexto puesto, ¿no? O, o estar luchando por el top 10 tan lejos del podio, pero, pero las carreras de Alonso al final hay que. Hay que analizarlas, incluso hay que disfrutarlas desde, desde, desde la distancia. Y a lo mejor, es, Alonso es un piloto para entendidos. ¿no? Tú, cuando ves la carrera de Alonso, estás viendo que su tiempo por vuelta es calcado en cada vuelta, que, que, que gestiona el, el coche los neumáticos mejor que nadie, que, que si puede acabar sexto, va a acabar sexto o incluso quinto. Y, y es, es cierto que, que Japón quizás fue una carrera que ayudó al propio Alonso a decidirse. Aston ha metido muchas piezas al coche. No es el coche del año pasado que estaba haciendo podios desde el primer día. Es una lástima, pero eso es así. Pero el, el Aston Martin es un equipo en el que se puede creer. Para 2025... No creo que cambie mucho la situación con respecto a ahora. Quizás mejoren, se acerquen a, a los podios, como, como sucedió al final del año pasado también. Es un coche que puede hacer podios este año perfectamente. Pero sobre todo para 2026 es, es uno de los proyectos más interesantes porque Red Bull, no nos olvidemos, Red Bull en 2026 tiene que hacer su propio motor con el cambio de reglas. No tienen experiencia haciendo motores. Ferrari sí. Mercedes también, pero Aston Martin va a recibir el, el apoyo de Honda, va a ser el único equipo oficial con motor Honda, que es el motor que lleva ahora mismo Red Bull. Así que Aston Martin en 2026, con la inversión que tiene el equipo detrás, con la llegada de Honda, con, con los nombres fuertes de ingenieros que han ido fichando y que seguirán fichando, a mí me parece que, que es un equipo muy a tener en cuenta para el 26, aunque para el 25 podamos decir que va a ser un poco parecido a lo que hay ahora. O sea, digamos que Alonso apuesta a medio y largo plazo, no solo a la temporada que viene, quizá la temporada que viene hubiese sido algo más vistoso o puede ser algo más esperanzador para el gran público irse a Mercedes o, o, o la opción de Red Bull, esperar hasta el final, pero sí apuesta por el motor Honda 2026, por Aston Martin y por todo lo que ve el de cerca cada semana. Sí, al, al final, el año que viene, el, el coche fuerte es el Red Bull, pero... Para, para ir a Red Bull hay que esperar a ver qué pasa con Checo, a ver sí. qué pasa con, con Verstappen, que lo lógico es que no pase nada. Lo que pasa es que igual hay que pararse a pensar un, un instante, Alonso está haciendo planes de futuro. Alonso tiene 42 años y, y se ve en Fórmula 1 hasta, hasta los 45 al menos. Alonso está eligiendo un equipo a futuro y, y eso habla mucho de, de la ambición de este piloto, de, de, de su manera de, de entender la vida y el deporte y, y la Fórmula 1. Nos decía ahora que, que quería valorar antes de firmar cómo se encontraba él en, en estas primeras carreras, que son viajes largos a Australia, a Japón, ahora viene China, y, y al final llegaba a la conclusión de que, de que su estilo de vida para él es, es genial, de que no se ve en otra cosa que no sea pilotando un Fórmula 1, que todavía quiere, aunque esté sacrificando cosas de, de la vida, como, como tener una familia normal o, o como, como salir de este círculo en el que lleva metido prácticamente 30 años, y, y desde que antes incluso de ser piloto de Fórmula 1. Entonces, a mí me llama mucho la atención que, que un tipo como Alonso, que, que a estas alturas de la película tampoco tiene que demostrar mucho, está haciendo un plan en el que prima el futuro, no el 25, sino el 26, porque quiere tener el mejor coche posible para el cambio de reglas que va a llegar y que ya sabemos que los cambios de reglas en la Fórmula 1 alteran bastante lo, lo establecido y, y pueden poner a Red Bull detrás e incluso poner a Aston Martin delante. El otro día, Balseiro, después de Suzuka del GP de Japón, decías que con las mejoras de Aston Martin, incluso se puede rascar un podio este año si Alonso eh, tiene un gran fin de semana. Es decir, Aston Martin ahora mismo es el quinto coche de, de la parrilla, por detrás de Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren, sobre todo, que es la sensación de, del inicio junto a Ferrari. Pero no es un proyecto en decadencia, ni mucho menos. De hecho, cada vez ficha más mecánicos, cada vez eh, ficha más valor añadido dentro, del, dentro de, de su voz, dentro del paddock, dentro del equipo. Y a Son Martín eh, no hay por qué pensar que es un paso atrás, ni mucho menos. De hecho, ha rechazado esperar un poquito más a Red Bull y a Mercedes. Él mismo ha dicho eh, que ha rechazado otras ofertas que ya había hablado con otra gente y que es normal. Sí, Aston Martin es, es una buena apuesta. Es quinto coche, sí, pero no lo veo tan lejos de Mercedes y de McLaren. Incluso Alonso ha terminado las últimas tres carreras delante de Mercedes. McLaren sí. está más o menos cerca, es cierto que Red Bull y Ferrari ahora mismo están un paso claro sí. por delante, son los dos coches que van a ganar carreras este año hasta que cambie mucho esto, hasta que entren mejoras importantes más allá del verano, sí. pero para la Fórmula 1 Avanza, cambia muy rápido. Aston Martin es hoy un coche, un coche mucho más rápido que el del año pasado y está hoy mucho más cerca de Red Bull que el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado Alonso estaba segundo, tercero, no había tantos coches en medio. Eh, es, es un deporte complejo en el que a lo mejor las, eh, las diferencias son muy relativas, depende mucho de lo que estén haciendo los demás. No, no, no lo veo como un equipo parado, ni mucho menos, ni estancado tampoco. Eh, me preocuparía más situaciones como la de Alpine, como la de sus equipos que están en, en el top 5 por atrás. Entonces, todo lo que decíamos es, es una apuesta de futuro, es una apuesta de, de onda, el motor de Red Bull ahora, el, el motor campeón de los últimos tres años lo va a llevar Alonso a partir de 2026. Y ese motor, si Honda sabe hacer un buen trabajo con un cambio de reglamentación complejo que, que va a cambiar bastante las unidades de potencia actuales, pues puede ser una buena oportunidad para Alonso para, para situarse delante en la Fórmula 1. No, no luchando por podios ni por alguna victoria suelta, sino en un cambio de reglamentación todos los equipos aspiran a ganar el siguiente Mundial. Por eso hoy es tan importante la renovación, porque puede ser un antes y un después para 2026, como dice Balseiro. Otra cosa no, pero el motor Honda... Eh, a corto plazo en los últimos años está siendo muy fiable, está siendo un motor campeón eh, dentro de la Fórmula 1 y año tras año en eh, los últimos años de, de Fórmula 1. Eh, Jesús Valseiro, te pregunto por eh, otros equipos porque, claro, no sé hasta qué punto eh, la sonrisa se le ha esbozado un poquito más a Checo a esa hora de la tarde sabiendo que Alonso ya lo posita a un asiento eh, en Red Bull y no sé hasta qué punto... El baile perjudica a Sainz, ¿no? Que no haya baile de pilotos, que Alonso eh, sea conservador y se quede en el asiento de, de Aston Martin, a Sainz le cierra la puerta de un efecto dominó que le pudiese eh, dar un, un coche muy potente para la temporada que viene. Sí, hombre, está claro que un movimiento de Alonso hubiera, hubiera generado eh, consecuencias más más movimientos después y, y ese baile de pilotos podía haber beneficiado a Sainz de alguna manera, porque el Aston Martin es un coche muy, muy apetecible para, para los uh -huh. próximos años, pero todavía tiene opciones. Eh, no, no, no considero que el mercado esté cerrado, estamos a, a 11 de abril, queda mucha temporada, a lo mejor toca un cambio de, de filosofía o, o, o estar pendiente de ese Mercedes, de ese Red Bull, siguen siendo los, los dos coches más apetecibles del mercado, siguen disponibles, que son el, el Red Bull y el, y el Mercedes, así que no creo que para Sainz sea negativo, quizás Checo está un poco más tranquilo, aunque yo, fíjate, yo pienso que el que está un poco menos contento ahora mismo es Toto Wolf, porque te, ¿Sí? a lo mejor tenía la expectativa de, de sustituir a un campeón por otro campeón, aunque fuese solo un año, aunque fuesen las condiciones que él dictaba, aunque él piense que tenga al, al mejor piloto de futuro en Antonelli, pero de momento en 2026 no va a poder tener un campeón, en, su, en 2025 no podrá tener un campeón en su equipo y eso no va a ser fácil sustituir a Hamilton por cualquier piloto y, y es difícil ir a, a la, al próximo campeonato, ir a la guerra con, con Russell y, y un rookie. Cuando Ferrari va a tener a Leclerc y a Hamilton, que es una de las alineaciones más fuertes que ha habido. Cuando Alonso va a estar en Aston Martin, que ya hemos visto que Alonso pone en problemas a Mercedes. McLaren tiene una súper alineación. Sainz está suelto todavía, que es un piloto que gana carreras. No, yo no sé, yo si fuera Mercedes no me lo pensaría mucho ahora mismo con Carlos Sainz, porque las oportunidades del mercado se empiezan a acabar. Hay dos pilotos muy fuertes en el mercado, Alonso y Sainz. Se acaba de perder uno. Así que para los equipos que estén dudando. Yo tendría prisa porque el, el mercado, como hemos visto, en, de un día para otro cambia. Eran las dos eh, grandes apuestas del mercado, los dos grandes caramelos, los españoles, Fernando Alonso y, y Carlos Sainz. Te pregunto a la última, Valseiro: ¿le acerca más a Sainz, no? A, ¿Se acerca más Sainz a Mercedes después de todo este movimiento y la oficialidad de la renovación de, de Alonso, no? Sería lo pues, más lógico. Ahora, ahora mismo no sabría decirte si, si se acerca más. Es desde fuera sin preguntar sin sin información con solo con sí. una opinión sería lógico que una vez se cierra una puerta importante se exploren las otras importantes antes de ir al largo largo plazo que sería el, el proyecto de Audi de Sauber que, que bueno es una marca oficial es un equipo que lo ha ganado todo donde ha corrido pero eh, el año que viene es Sauber y Sauber hoy está en, en Q1 no está fuera de, del top 10 y lejos del top 10 así que Sí, ahora yo entiendo que la, la prioridad de Sainz tiene que ser mantenerse cerca de los dos coches que siguen disponibles. Sainz sigue siendo un piloto interesante para Mercedes y para Red Bull y, y su mercado sigue siendo más o menos el que era, salvo, con la, salvo que ahora no, no se va a contar con un movimiento de Fernando Alonso que pueda desencadenar otros movimientos. Pero, insisto, es 11 de abril, la temporada es larga, la situación de Sainz es buena porque está haciéndolo bien, está en el podio cada vez que se sube al coche y ganando carreras. No, no, sinceramente, no creo que tenga muchos problemas para encontrar un coche competitivo el año que viene. No debería, ya lo dijo el otro día, que lo está demostrando, que está libre y que rápido voy, es lo que dijo Carlos Sainz, y va tan rápido que se cuela cada vez que puede, eh, no sin apendicitis de por medio, vamos a decirlo así. Se cuela en el cajón tercero de, del podio, se hace la foto con los dos de Red Bull y sigue su camino y sigue su ascendencia. Jesús Balseiro, corresponsal de Fórmula 1 del diario AS. Gracias por hacernos un, un poquito a los de ASTV, a los del diario AS. Te esperamos en la siguiente carrera, ojalá con prontas noticias de Carlos Sainz, que lo comentaremos con, contigo. Gracias. Un abrazo. Hemos tenido ahí el análisis de Jesús Balseiro, nuestro experto, nuestro corresponsal de, del diario AS de Fórmula 1. Chicos. Quiero que me escribáis, ¿vale? En el chat, que me usa el directo si, si queréis, si os está gustando. Leo a Luis, saludos desde Barcelona. Dice Kozuki, se agradece el directo, grande Balseiro. Pues Kozuki, para eso estamos, para informar un poquito más eh, y analizar y opinar un poquito más de, de Fórmula 1, de, de la renovación de, de Carlos Sainz. Vamos a tener a otro mega experto de la Fórmula 1, esta vez externo, no es el diario AS, pero yo creo que, que os va a gustar. Incluso seguramente eh, Kozuki lo conocerás. Valcero es un grande, nos lo cuenta todo aquí en, en Fórmula 1. En YouTube tenemos varios análisis de él, siempre viernes, sábado y domingo, pero cuando hay un especial, eh, entramos con él y, y lo comentamos. Alonso ha dicho que se queda mínimo hasta 2026, mínimo, mínimo, mínimo hasta 2026, lo que quiere decir que puede haber Alonso para rato, puede haber Alonso para... 2027 e incluso 2028, ha dicho en declaraciones a periodistas, entre ellos uno de ellos ha sido nuestro Jesús Valseiro del diario AS que sí, que ha hablado con otra gente pero que donde se siente más querido es en Aston Martin y también ha dicho que él se ve en Aston Martin en el futuro con otro rol pero que no sabe hasta cuándo pilotará, que en resumidas cuentas eh, no hay ningún input que, de Alonso que le diga que se pueda alejar de pilotar muy rápido. Estamos esperando al siguiente invitado, es Zapico Virutas de Goma. Es su, su blog, sus cuentas de, de redes sociales. Es un experto de la Fórmula 1 y quería tenerlo hoy, me hace ilusión tenerlo, para opinar sobre este baile de pilotos, este mercado que está tan caliente, ahora un poquito menos, con la renovación de, de Alonso, que es muy positiva para Alonso, pero seguramente negativa para el show del mercado de la Fórmula 1 y también para algunos pilotos que querrían ese asiento en Aston Martín. Lo tenemos, Zapico, Virutas de Goma. ¿Qué tal? Muy buenas, amigo, ¿cómo estás? <laughs> ¿Qué tal? Hola? No, lo que no sé si me oyes bien, porque eh, yo te digo a ti. Sí, perfecto. Estás, estoy entrando por este micrófono, ¿verdad? Sí. Sí, te escucho perfecto. Vale, perfecto. Muy bien, pues entonces, me alegro. Estamos ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo lo has vivido la noticia? <laughs> pues, eh, en parte, ha sido una sorpresa, era una sorpresa que estábamos esperando. A mí personalmente no me ha sorprendido demasiado. Por una sencilla razón. Todos podemos especular. Y todos sí, hemos especulado porque entiendo que hemos hablado de qué es lo que puede ser, que todo, todo el mundo quiere saber qué es lo que va a ocurrir. Esto es muy complicado en la Fórmula 1, porque todo ha cambiado de un día para otro y además cosas que quedadas he por hecha dejan de, de estarlo porque no han llegado a un acuerdo, porque no sé, el contrato no es el que yo quiero. Sin embargo, lo que ha ocurrido con Alonso ha sido exactamente, hace poco lo decía, y justo que lo más probable que podía pasar era esto, y a alguien no le gustó, me dijo: No, no, eso no puede ser. Digo: Mira, lo más probable que ocurra es que Max Verstappen se quede donde está en Mercedes. Necesiten a alguien, y el mejor que tiene que estar ahí va a ser eh, eh, Carlos Sainz, Sainz, y a los uh -huh. donde mejor se va donde mejor encaja a mí personalmente es donde está ¿Qué dices, chalao? Que todo el mundo lo quiere ¿Qué tal? Bueno, mire, yo lo que sé lo que sé es que se ha quedado... Lo que pasa es que Jesús Balseiro lo ha contado todo tan bien y tan explicado y de forma tan amplia que, que no me ha dejado prácticamente nada. Un saludo a Jesús, que es un grande eh, siempre bien informado, siempre un referente Jesús es un, es un, es un tipo al que seguir y, y entonces, bueno creo que lo ha dejado todo bastante bastante claro a mí, a mí que, que haya renovado por, por, por Martín Martin, a mí no me ha sorprendido en absoluto, al revés, me hubiera, lo que me hubiera sorprendido es que no, Hubiera pasado otras cosas que hubiera ido a otro sitio. Seguramente para el anónimo, para el externo, para el aficionado neutral, que se suele decir, el baile de pilotos uh -huh. es muy estimulante, ¿no? Si me lo invento, Fórmula 1 ficción. Si Alonso hubiese ido a Red Bull, eh, Checo, Sebastian Martin, a eh, Sainz va a Mercedes y se lía parda en Red Bull con Horner o Verstappen Todo es como eh, luces y fuegos artificiales, a ver qué pasa, pero en concreto, analizándolo desde la figura de Fernando Alonso. Si Alonso ha renovado con Aston Martin, va a tener el motorón, sí. como decía Balseiro, eh, es porque Alonso cree realmente en el proyecto de Aston Martin para ser un proyecto ganador en 2026. Bueno, mira, Alonso, ante todo lo que quiere es, eh, sospecho que fuera de la Fórmula 1, Fernando se aburre. ¿Por qué? Porque donde él quiere estar, donde él es feliz. Donde él es feliz es en la Fórmula 1. O se estuvo en la resistencia, ganó, ojo, dos, dos, dos 24 horas de le 24 veces le más, enhorabuena. Lo que pasa es que él se da cuenta de que aquello que no está mal. No. Lo que de verdad le emociona, lo que de verdad le hace disfrutar, donde el tío se lo pasa bien, donde le pagan bien, pues es en la Fórmula 1. Y se volvió y le han admitido. Y además le han admitido y ha demostrado estar en plena forma a pesar de los 43 años que cumple en 29 de julio y de los 45 que va a tener eh, cuando 26. termine. Su... 2026. Eso yo, yo no sé si, no creo que vaya a, a marcar récords de, de títulos, ya creo que ya no lo va a hacer, tampoco de, de pole position, no, de, no creo que gane muchas más carreras, no muchas más, algunas seguro, bueno, algunas, muchas no, pero desde luego va a batir récords de, de longevidad, uno, importante, sí. de longevidad corriendo y de longevidad siendo eficiente, que eso es muy complicado. Fíjate, con todo el respeto al mundo, Michael Schumacher, cuando se marchó de la Fórmula 1, cuando estuvo. Nico Rosberg lo, no quiero decir que lo arrasó, pero lo superó. Lo superó con relativa facilidad. Schumacher, cuando volvió, volvió a una Fórmula 1 que era diferente. Y entonces Nico Rosberg, bueno, pues le superó en los tres años que compartieron el equipo Mercedes. Sin embargo, llega Alonso con 42 tacos. Y bueno, a Stroll. Pues era fácil, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un referente, siempre sigue, sigue siendo sí. un piloto al que el resto de pilotos le temen y es un tipo que sigue aportando mucho en los equipos. Lo va a tener difícil para ganar, creo que no tiene coche para que eso ocurra, es muy difícil, tienen que fallar sí. demasiadas cosas que no que le resultan a él penas. Sin embargo, sigue siendo un tío temido, un tipo que sigue manteniendo valor. Es un tipo al que los pilotos temen y además es una referencia dentro y fuera del equipo. Eso es muy importante. Todo, y no mundo, todo el, el mundo, el otro día, después de Suzuka, todo el mundo hablaba de. Le ha dado el DRS a Piastri para frenar la avanzada que tenía Russell. Eh, la locura. Se sabe todo de memoria. Pregunta a su ingeniero de pista: Oye, ¿viste por el retrovisor? Que va más lejos, X eh, piloto. ¿Qué está pasando? Lo tiene todo en la cabeza sí. y es prácticamente su ingeniero de pista y, y, su, y, y el piloto, ¿no? Como, como es Fernando Alonso. Te pregunto, decía Valseiro que él confía sobre todo en el motor Honda. Lo va a tener en exclusividad en su escudería, uh -huh. Son Martín, en 2026. ¿Tú confías tanto en ese motor Honda, en las avanzadas de Son Martín, para ser un equipo campeón en 2026, no para ser cuarto coche, tercer coche, para ser un equipo top 1, top 2? Mira, en el diario vas cuando yo trabajé hace tres o cuatro años, algún año más, dejé escrito un artículo. Eh, ¿Sí? Por ahí debe estar. Un churrasco japonés, en el que... Lo leeré, cuando era ahora? ¿eh? Eh, lo, churrasco, churrasco japonés, eh, eh, lo escribí hace cinco o seis años. Y dejé por escrito algo que no sentó bien, pero era bastante evidente. Mira, la Fórmula 1 es, una, es un núcleo, es un epicentro de tecnologías. Donde todas ellas requieren una cierta. un cierto periodo de maduración. Esto es como un filete. El filete bueno tiene que tener una carne, tiene que tener un. Tú, sí. te co co coges una vaca, la, la cortas y te la comes y aquellos a barrayos. ¿Por qué? Pues porque las vacas recién muertas, pues la carne pues, no está buena. Está buena cuando pasa un tiempo, cuando, cuando madura. En la fórmula no pasa igual. Y entonces, cuando llegaron eh, Honda a, a McLaren en 2015. Cuando el chalao es el virutas, dice que no va a ganar en nada en dos o tres años, no veas tú la que me cayó. Y fue exactamente lo que ocurrió. Cuidado, no me quiero colgar la medalla de, de ser adivino. Mira, esto es muy sencillo. Es tan sencillo como comprender las pautas, los pasos, los ciclos, que esto requiere. Para ganar desde una zona media y ganar títulos y ganar carreras, tienen que pasar 100 carreras o cinco años. Eh. Esos cinco años fueron justo los que les pasó, los que tuvo que pasar, tuvo que madurar el motor Honda desde que llegaron hasta que empezaron a ganar carreras. Fue justo cinco años. Esto está por escrito. Y está, y, oye, van a pasar cinco años. Anda ya, chalao, este año. Bueno, pues el quinto año de Honda, de motor Honda, después de haber pasado por tres equipos, por McLaren, por Toro Rosso o Alfa Tauri después, y ahora eso sí. raro que se llama, y después onda ese periodo de maduración, de tecnología, de, de, de ir eliminando problemas, de, de terminar de evolucionar una idea muy buena. El, tiempo, el, el motor. Uh -huh. Los japoneses al final del final siempre terminan haciendo cosas muy buenas, pero les lleva mucho tiempo, les lleva un tiempo, les lleva un tiempo razonable y el tiempo pasó y ahora mismo pues no te podría decir si tienen el mejor motor o no, pero es el motor del campeón del mundo, de este año, del anterior y el motor que, de, que lleva... El coche que está ganando. Evidentemente, malo no es. Y entonces, eh, ¿el año 2026 va a tener un motor equiparable? Yo creo que la estructura de motores que fabrica ese motor, que desarrolla ese motor, que mantiene ese motor, que lo evoluciona, entiendo que va a tener un nivel que no va a ser inferior para dentro de dos años. Incluso puede que sea, incluso mejor. ¿Qué va a pasar dentro de dos años? Mi sospecha es que el principal eh, beneficiado va a ser Ferrari. Es, es una sospecha, sí. es una proyección. Vale. Por, por dos razones. Uno, eh, llega a Red Bull, llega un motorista nuevo que es Ford. Ford creo que lo que va a hacer al final va a ser quedarse con el motor que la propia Red Bull está desarrollando, pero es un motor nuevo. Todos los motoristas nuevos, cuando llegan, siempre tienen problemas. Siempre tardan sí. un año, dos, tres en solucionar esto. Primero, segundo, el coche, ¿dónde es fuerte, fuerte de verdad Red Bull? ¿Dónde es fuerte? Es en aerodinámica. Pero si la nueva, la nueva reglamentación está diciendo que le van a quitar la mitad de la carga aerodinámica, entiendo que la gran ventaja que tiene ese coche, se la van a quitar. ¿Qué pasa? ¿Que sí. se van a volver tontos los de Red Bull? No. Pero donde ellos dominan, va a dejar de ser una no, baza importante. importante. Exacto. Uh -huh. Va a ser una baza un poco menor para ellos. Entonces se les juntan dos cosas. Eh, primero, la aerodinámica no va a tener el mismo peso. Y segundo, el motor va a tener. les va a dar problemas. Entonces. Es el momento de un equipo que se está alarbando. Ya empezaron el año pasado a armarse y se están armando muy bien. Con un Lewis Hamilton, estamos hablando de 2026 Ferrari, Lewis Hamilton, motor que no funciona fe. muy bien. Es, la dirección de Freddy va a ser: se está empezando a notar, y están empezando a tener grandes aciertos en el plano de la donde ha fallado durante años, que es en la, eh, en la um, no. estrategia. Paradas. Están puliendo errores que hasta ahora se daban por hechos y ahora no están dejando de ser errores. Confío en que eh, mi apuesta sería: en 2026 eh, les va a ir muy bien a Ferrari. Pues mira, es buena apuesta. A mí me está gustando mucho el inicio de temporada de Ferrari y me parece que es algo como que eh, es lógico a largo plazo, que no es eh, flor de un día ni algo, más o menos. Correcto. Y algo más, y algo más. Mira, Aston Martin está en el proceso de crearse a sí mismos como grande equipo, como equipo grande. Uh -huh. El año pasado. Acertaron con un gran diseño inicial, pero les pasó lo mismo que les había pasado durante años antes. A Racing Point le pasó igual, empezaba muy bien la temporada y le acababa muy mal. Eso les pasó exactamente el año pasado. Empezaron muy bien, acaba muy mal. Con un, con un problema que lo vi claro nada más empezar. Eh, volvemos a lo mismo. No es, no es darme la razón, es. es de, eh, intentar transmitir que aquello era una situación errónea. ¿Por uh -huh. qué? Una cosa es resultado y otra cosa es rendimiento. Son cosas diferentes. Cuando tú veías que del primero al último había dos segundos, pero del primero al segundo había cinco décimas, te das cuenta de que ahí pasaba algo. Pasaba que los coches que tienen que estar ahí, que eran Ferrari y Mercedes, no estaban por problemas temporales que además acabarían solucionando. Cuando se hace claro, razonable toda final. la gente, al final llegaron y se pusieron donde tenían que estar. Igual que Aston Martin fue hacia atrás los otros fueron hacia adelante y acabaron sí. ocupando el lugar natural. El equipo, los equipos que estaban segundo y tercero en años anteriores no pueden estar cuartos y quintos. Era imposible. Eso no se puede perder tanto con un con un chasis casi con cambios mínimos. Sí, y 20, digo, esto 20, se 20, les ha 20, tragantado. 20. Exacto, con mínimos mínimos. Entonces, en 2026 sí puede que ocurran cosas. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues sabemos que Red Bull lo va a tener complicado. No va a ser... No se han vuelto tontos, ni Memos, ni los que están siendo campeones ahora mismo no van a olvidarse cómo, cómo se hacen coches buenos, pero se les va a poner un poco cuesta arriba. Y sin embargo, Ferrari lleva una tendencia ascendente, silente, calladita, pero si te fijas, el año pasado y este año ha sido el único coche capaz de ganar a los Red Bull. Para es que ganarles, sí. ok, los otros fallaron, de acuerdo, pero hay que estar ahí. Pero ahí. Y este sí, año, sí. Sobre, todo, pero sobre todo este año, tienen un coche que no está a la altura del Red Bull, pero está por encima de todos los demás, esto está claro. Totalmente, mira, leo un poquito el chat, dice Rubén Llover, Alonso para mí es el mejor piloto de la Fórmula 1 de las últimas dos décadas, lamentablemente no se le ha dado el tercer campeonato mundial por varios factores, pero para adelante, dice no perder la esperanza que gane su tercer título mundial. Si es, seguramente será en 2026, eh, con, con ese Aston Martin con nuevo reglamento y motor Honda. Dice Luciano, a Alonso y a Aston Martin le hace falta un compañero como la gente. Entiendo que es como el comero, que le hace falta de forma urgente. Dice Manuel Lozano, confío en que Fernando Alonso ganará su tercer título mundial de la Fórmula 1. El hype eh, con Fernando Alonso siempre está disparatado. Y dice Luciano, Sainz a Mercedes. A pico te hago la última. Sainz a Mercedes sí. sería lo natural por Sainz. Y por Mercedes ha ¿no? dicho que vale ser Wolf solo quiere un año de un gran piloto. Bueno, vamos a ver, sería, sería lógico. Esto mismo lo vemos Mira, lo razonable, pero esto no lo digo y lo dije hace 15 20 días. Lo razonable sería que re, Max Verstappen se quede donde está. Mira, Max sí. Verstappen es a día de hoy, esto es mi opinión, es el mejor piloto aquí en la parrilla. Está en el mejor equipo y tiene el mejor coche. Es más, es el campeón. Claro, y botella. Y, bueno, esto es quien opine otra cosa me parece perfecto, que opine lo que le parezca oportuno. Yo creo que es esto lo que, lo que pienso y lo que me parece que es. Sí. Mira, bajarse del burro ahora de Red Bull es ir a peor. Si te vas, obviamente, a Ferrari no se puede ir. Si te vas a Mercedes, vas a un equipo peor. Él no ha tenido problemas en el equipo, lo ha tenido su padre. Entonces, sí. entiendo que su padre, si te fijas, en el último Gran Premio, el primero después de todo el jaleo aquel que hubo del juicio de, de Christian Horner, ni siquiera estaba en el Gran Premio de Japón, estaba en un rally en Gales. Papá, vete de aquí, quítate de en medio, que se te vea y que no estás aquí nuestro. en medio, ¿eh? sí. y nosotros a lo nuestro. Mi sospecha, esto lo dije hace 15 días, mi sospecha es, eh, Max continúa como está, eh, en... Eh, Aston Martin, chico, no lo sé. Y probablemente repita. Eh, por, otras, por otras razones. Eh, en Aston Martin va a repetir Alonso. Esto ya se ha confirmado. ¿Y qué opción le queda a Mercedes y qué opción le queda a Carlos Sainz? Pues entiendo que a Carlos Sainz la mejor opción que le queda es Mercedes y la mejor me opción que le queda a Mercedes es Carlos Sainz. Por una un año o dos, mira, vamos a ponernos. El, el propio Toto Wolff esta mañana ha dicho que a Sainz no le pueden dar las condiciones que él quiere. Bueno. Ya nos pondremos de acuerdo porque yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, y además mejores además, opciones no Sainz tienes. Gana tiempo, un año más para que se mueva el árbol en Red Bull, en Ferrari, en McLaren, pase lo que sea, gana sí. un poquito de tiempo sí. y sigue estando en un top sí. 4 de coches. Sí, se le subía, no o se va a Sauber porque el Audi le quieren y tal. Bueno, mira, si él quisiera ir a Sauber Audi ya se hubiera hecho, ya, se ya estaría, hubiera, estaría, está sin sí, no asiento para, para el año que ya estaría hecho. Porque él no quiere ir, porque quiere ver qué otras opciones tiene. Yo a día de hoy no le veo siendo acompañante monaguillo, ayudante de Max Verstappen que va a seguir liderando Red Bull. No le veo. ¿Por qué? Porque ya las tuvo y muy callado se quedó cuando estuvieron juntos en Toloroso, donde allí tuvo sus más y sus menos y fue elegantísimo, fue un caballero al quedarse callado porque sé que no lo pasó bien. Ahora bien, irse al equipo ganador para ser un segundón o para estar sometido a lo que diga el otro y tal, eso no lo quiere nadie. Checo yeah. está a disgusto. ¿Tú crees que Alonso hubiera aceptado oh, ir de ayudante? No. Ah, tampoco. ¿Y entonces quién quiere ir allí? Pues no lo tengo del todo claro. Pues quiere ir allí alguien que esté en la zona media y sin mucho, sin mucho futuro por bueno, delante. Y Carlos un Sainz, de la vida, es, por, ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Pero Sainz está en un momento perfecto de forma y es un tipo que está a la altura de liderar uno de los tres, cuatro primeros equipos, sin duda. Total. A ver sí. qué pasa con, con Carlos Sainz, a ver qué pasa con Alonso. Eh, te hago la última zapico eh, y me dices un sí o un no. Los de comentarios, los, los, comentarios mundo, los comentarios. Los comentarios, los comentarios me gustan mucho. Alfonso Herrero. Y la <laughs> Ferrari, un camino a todo el mundo en cinco años, yo diría que puede ser. Es posible, es bastante posible. Genial. Con cuidado, cuidado. Estamos, mira, a, hacer una prospección a más de dos años vista es muy complicado. Es súper complicado. A, a un año vista, sí, a dos años vista, no sé. Pero volvemos a, a lo de antes. Mira, en 2026 se están reuniendo muchos elementos, muchas piezas para pensar que Ferrari va a ser mejor equipo, mejor conjunto y mejor. Eh... Está funcionando todo para que se le, se le plantee. Y el planteamiento general también. ¿eh? Apostaría claro. que Ferrari va a hacer cosas interesantes. Sí, más que ahora. Pues lo. Lo dejamos guardadito aquí en el directo del diario AS. Me voy a leer yo lo del churrasco japonés eh, después cuando termine el directo. <laughs> y, Zapico, gracias por hacernos un poquito a los del diario AS. Arroba VirutasF1 en Twitter. Virutas de Goma ya lo conocéis, los que estáis comentando. Gracias. Un abrazo. Venga, Adelante un saludo. Hasta pronto. Chao. Genial, pues despedimos allá a Virutas de Goma. Y entra otra experta de la Fórmula 1 del motor de, del diario AS. Nuestra Carmen Ruiz, que va a entrar desde, desde el plató. Vamos a seguir comentando, eh, haciendo comentarios, preguntando, etcétera, etcétera. Estamos esperando otro, otra llamada que va a tardar, va a tardar un poquito eh, en llegar. Y vamos a hablar de, con Carmen Ruiz. Ahora enseguida la tenemos en, en pantalla porque es noticia lo de Fernando Alonso. Es muy bueno lo de Fernando Alonso y, y Aston Martin, sobre todo, como nos decía Balseiro, por nuevo reglamento y por ese motoronda. Habrá que ver. Eh, qué pasa con, con Fernando Alonso, qué pasa con Honda, con pero es muy bonito. Voy leyendo comentarios que me he dejado ahí alguno por, por leer. Dice Luciano Grande Alonso. Dice eh, ahí Manuel, confío en que Fernando Alonso ganará su tercer título mundial. Bueno, la primera, la 33. Y ya después, eh, primer título. Eh, creo que ya está Carmen Ruiz con aquí ya en pantalla. Sí. ¿Qué Carmen, ¿qué tal? <laughs> Hombre, si, si te digo que no sé si estás con nosotros, ya pagué, vámonos pero no, que no sé si estabas todavía en plano. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí comentando me echó lo de experto, me pones mucha presión porque ha pasado al seiro antes. Entonces, bueno, el experto lo dejamos en Jesús, y pero nada, eh, no sé decirte que sorprendida porque yo creo que Alonso hubiese hecho lo que hubiese hecho, o sea, retirar a Mercedes, Red Bull, la decisión que ha tomado, hubiese sido sorpresa, pero dentro de todas las posibilidades que habían, me parece algo lógico, pero no sé si comparto. ¿Conmigo? No, con él. Ah, eh, no sé, no sé, le preguntaremos otro día. Eh, Zapico sí me ha dicho que era muy lógico, yo sí lo veo lógico, aunque yo te voy a decir, yo soy muy impaciente y lo quería ver en, no sé, Red Bull o... Eso. O sea, a ver, es lógico en cierto modo por el proyecto que hay, que bueno, si quieres ahora hablamos de eso. Pero en otro modo no, porque es un poco como el contrapunto a lo que siempre le ha dicho, que volvió para ganar un Mundial y a día de hoy, o sea, el Mundial no se ha ganado a Martin, ¿no? Entonces, la edad juega, aunque vaya a estar hasta los 45 ahora, hay muchos factores y después, o sea, hay dos equipos en concreto, que eran Mercedes y Red Bull, que son equipos ganadores de verdad, ¿no? Y que ahí sí que podías ganar el título igual más al corto plazo. Entonces, la pena, por decirlo de alguna manera, también es que no se va a ver a Alonso en un grande, o sea, los que están considerados grandes ¿Sí? a día de hoy, peleando por un título y pudiendo hacerlo al corto plazo, ¿no? Pero si es verdad, y, y yo sé mucho menos que tú, ¿eh? y, y, y digo lo que me acaba de decir Zapico y Virutas de Goma, que en realidad, grande, 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 solo había un asiento, que es medio, que es el de Checo, ¿no? porque tampoco Mercedes mejora tanto lo de Aston Martin. O sea, es verdad que Mercedes, como en los dos últimos años, ha perdido un poco perspectiva, pero es que no hay que olvidar que de dónde venían en el 21, de pelearle el Mundial a Verstappen hasta la última carrera, todo. Entonces, o sea, que han ido desarrollando a mal, sí, pero que Mercedes a día de hoy sí que tiene la capacidad de invertir la situación también. O sea, y... tú hubieses apostado por Mercedes, o a por ver. lo menos... Le hubieses dado un par de vueltas más. No lo sé, pero efectivamente o sea, me lo hubiese pensado. Repito que Mercedes a día de hoy creo que no es el asiento ideal, pero sí que creo que tiene los recursos, o sea, a nivel de fábrica, a nivel de equipo y a nivel de todo, para poder invertir la situación mucho más rápido que Aston Martin, o sea, que ya tiene que esperar a ese cambio de reglamenta, o sea, que se abra otro escenario para poder de verdad aspirar a algo. Entonces, entiendo que tú, para Carlos Sainz, desearías ese asiento de Mercedes. Hombre, yo creo que el propio Carlos, o sea, y esto es opinión, ¿no? Pero al final creo que es el más atractivo volver a ver a Sainz en Red Bull. No sé si sería bueno, o sea, ya, pero ni siquiera por el propio piloto, por el pasado que hay allí, porque sí. al final, o sea, yo creo que a día de hoy lo está demostrando que Carlos es un gran piloto que puede estar a la altura de Verstappen. Y ahí como que se, o sea, en su momento como que se precipitaron mucho todas las decisiones a favor de un piloto que a Red Bull le ha salido muy bien la apuesta, ¿no? Max pero que yo creo que igual se lo habría a ver, que tomar un poco con más de paciencia y tal. Entonces, claro, o sea, el pasado es el que es, entonces yo me iría a Mercedes, pero por todo. Tienes un proyecto con Audi que te quieren y que, o sea, Audi ha ganado donde ha ido. Digamos que Audi suspira por, por, por Carlos. Sí, sí, o sea, eso es una realidad. Y, o sea, este año de transición, en vez de dar un paso atrás... Un... Pues tienes el asiento de Mercedes, que lo puedes hacer muy bien, puedes seguir ganando uh -huh. experiencia, ¿no? Y al final, o sea, también es como un poco la fusión perfecta, o al menos como se ve desde fuera, porque Mercedes busca un piloto de un año, y si Sainz confía en el proyecto de Audi, también necesita un coche de un año, ¿no? Entonces yo creo que no se rompería el equilibrio ni por la parte del piloto ni por la parte del. Equilibrio. Te parece que Carlos Sainz, si sea Mercedes, que se lo preguntaba a Valseiro, ¿gana tiempo o lo pierde? Porque puede ganar tiempo, sobre todo si se mueve Red Bull, si se mueve Ferrari, si se mueve McLaren con esa pareja que parece intocable de Norris y, y Piastri. En realidad, apuesta por un gran equipo que seguro está pensando ya en 2026. Sí, pero yo creo que ni gana ni pierde. Es un año de transición, ¿no? Y entonces te puede salir muy bien o te puede salir, ¿no? O sea, que no haya ni. Te puede salir es. Que no puede super victoria, sí. O sea, nada súper especial, ¿no? Pero es lo que tú dices. O sea, se abre el mercado. De hecho, menos McLaren que acabas de decir, Piastri y Norris, como que son los infalibles, y Ferrari con el fichaje de Hamilton, son los dos únicos equipos que están completos para el año que viene. Sí. Entonces, claro, eso puede mover mucho el mercado, puede agitar cosas, puede precipitar decisiones y ahí puede entrar a jugar Sainz. Pero, o sea, yo creo que también a Sainz, como piloto, por lo que ha demostrado, por todo, le interesa lo primero desarrollar un coche, porque este año que se siente bien con el Ferrari y demás, pues victorias, dos podios, se ha perdido una carrera. Por, o sea, no por culpa suya, no ha sido ni abandono, o sea, ha sido una apendicitis. Y sobre todo, creo que como piloto, porque lo ha demostrado, se merece ser un número en una escudería. Total. Y en Mercedes no lo va a ser, en Repul, si fuese, o sea, que es un poco imposible, tampoco lo sería. Y entonces tienes la oportunidad eso, de desarrollar un coche que es un gran desarrollador y de liderar un proyecto. ¿no? Entonces, yo creo que, por mucho que sea súper guay estar en. Mer o sea, yo no querría estar en Repul como está Checo. Yo tampoco, la verdad. Y no creo que Sainz sea un piloto que le guste ser segundo de nada No es en el momento de su carrera como para ser para el ser, segundo. Efectivamente. Ya fue discutido mucho ese Norris Sainz en, en McLaren. Ahora se ve mucho eso de Leclerc quedándose aún con peores resultados y siendo mucho más lento que, bueno, mucho más, más lento claramente que, 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 que el español. Veremos, chicos, comentad en el chat que, que os leemos. Mira, pone Red Bull. Lo más importante es que Fernando está feliz en Aston Martin y confía en la evolución del equipo en esos años. No me gustaría ver a Fernando en Red Bull o en Mercedes y ver otro McLaren no en 2007. Lleva razón, ¿no? Hombre, a ver, yo creo que sí, pero yo creo que a nadie, o sea, porque aquí en España como el fenómeno de Alonso siempre ha sido muy, creemos mucho en él, puede ganar, a nadie le gustaría ver un Alonso así, pero repito que este año con Aston Martin va a ser también de transición Perdúrate. y que después, o sea, mira Niwi, que siempre era como muy fiel a Red Bull, o sea, fidelidad absoluta, todo lo que tú quieras, ahora ya, o sea, bueno Aston Martin le ha hecho una oferta y ahora ya sí que yo no sé si será por toda la polémica que hay en torno de Red Bull o cómo, pero ahora estoy en Red Bull, pero dentro de unos años todo puede pasar, ¿no? Igual está jugando a Red Bull subirme el sueldo que me quiero quedar o, o de verdad se está Hombre, si, Red, en si Aston Martin cierra en un año la continuidad de Fernando y a Niwi es un pelotazo. Hombre, eso sería lo mejor que Idílico. le habría pasado, efectivamente. Ya, o sea, yo creo que ni se lo creerían ellos. Pero claro, se da que esa posibilidad existe después que vais a. O sea, bueno, que van a montar motor Honda. Que al principio la historia de Alonso y Honda fue todo menos idílica, pero o sea, la situación de onda ahora es completamente opuesta. Creo que tanto en MotoGP como en todos los proyectos que ha hecho Honda fuera de la Fórmula 1 ha demostrado que si por algo se distingue es por el motor, ¿no? Sí. Entonces, como que empiezan a encajar las piezas y es. Todo sí queda a que, bueno, también Aston Martin ha renovado la fábrica, un túnel de viento súper exclusivo, bla, bla, bla. Entonces, todo lo que han hecho lleva el camino de queremos ganar, pero otra cosa es llegar a la Fórmula 1 y ganar. Total, es más complicado. Dice Ismael, Alonso ganará en 2026 el Mundial. Escrito queda. Si gana, Ismael. Como dice Rubén, le regalamos un jamón o algo. No, hombre, ¿no? Le, le, le regalamos algo. Rubén, además, es el que va a el jamón, que es el que hace los juegos de, del diario los partidos en directo de fútbol. Es el que pone el jamón. Yo no sé si Carmen y yo estaremos aquí, pero que nosotros vamos a abrir directo y lo, y lo comentaremos. Solamente coincidiremos en, en la redacción ese día. Dice Fernando Ruiz: vaya a los pillines. Confirmamos. Eh, dice Luis Suco: si a Mercedes se comería a Russell. ¿Tú cómo lo ves? A ver, o eh, sea, entiendo que habla de Carlos Sainz. Que si a Mercedes sería el primero por delante. O a sea, de día de hoy creo que es muy difícil encontrar un piloto que esté como en tanta sintonía y en un es, que, o sea, en comparación con Carlos, ponemos a Verstappen, pero porque ya pues los tres últimos años que es inalcanzable favorece el coche. O sea, no voy a echarle toda la culpa al piloto, pero teniendo lo que tiene, o sea, mezclándolo, o sea, todo coche piloto estar como está Carlos ya te digo que a su altura a día de hoy solo pongo a Verstappen y a Fernando pero claro o sea los resultados de Alonso pues hace que pase un poco más discreto pero es que Carlos está muy bien mira plantea Borja eh, Calzón Domínguez en, en YouTube eh, una teoría que hombre a mí me encantaría pero es casi imposible sobre todo por lo que se refiere a la economía del equipo en cuestión habla de Aston Martin y dice a mí me gustaría ver a Carlos Sainz en Aston Martin con Alonso Sacando a Stroll. Sí, pero por economía no se puede, por negocio de Aston Martin tampoco se puede. Y por ser sería de Stroll, idílico. quien es, tampoco se puede. O sea, bueno, yo creo que sería idílico a nivel afición. Sí, me pero... refiero a economía porque si se va a Stroll de Aston Martin, se van muchos millones de euros eh, de Aston Martin. Sí. O sea, bueno, al final es económicamente Stroll padre es todo, pero o sea, me refería yo ahora, Guille, a Stroll hijo, que al final, o sea, es un piloto que nadie sabe qué contrato. Bueno, obviamente, bueno, no, es que nadie sabe qué contrato tiene. Es en plan como papá, cuando me canse de correr, pues entonces claro. ya le dejas el asiento a otro, ¿no? Entonces, especular con ese asiento es directamente imposible. O sea, tú vas a decir, ¿quién va a ser compañero de Alonso? Stroll hasta que se canse. Sí. ¿Y cuando se va a cansar Stroll? Pues ah. mira, para mí este año, el principio de año fue nefasto, que se rompió las muñecas, todo. Y sin embargo, bueno, pues parece que le quedan ganas, ¿no? Y que quiere seguir, cosa que, bueno, o sea, yo no iría a un circuito a estar en esa situación. Pero bueno, cada uno al final tiene la mentalidad que quiere, igual él lo entiende como un pasatiempo y es lo que hay pero o sea el otro asiento de Aston es de Stroll y seguirá siendo de Stroll hasta que Stroll quiera <laughs> toda la vida toda la vida de, de Lance Stroll de Stroll hijo que o es sea, algo más lento que Fernando Alonso ahí en el en el Aston Martin de hecho por la Q3 no es que se le vea con, con cierta redundancia cada domingo plan, de como cada como sábado no, de clasificación ni... no no eh, eh, bueno realmente Aston Martin está por delante de Mercedes y por Fernando Alonso si sí, no sí. no estaría ningún Aston Martin por delante de, de Mercedes aún estando Mercedes y en por su peor momento, momento de los últimos de cinco años, o sea, porque yo creo que también el propio Hamilton ni siquiera él se encuentra, no el año pasado sí. ya estaba súper incómodo con el coche y este año ya es, yo creo que se han dejado un poco ir en el sentido de te vas a Ferrari, hemos apostado por Russell y aquí estás que Mercedes es el peor momento de hace, como me dices de hace tres, cuatro, cinco años, sin ningún tipo de duda, o sea, no hay duda. El año pasado y el desarrollo fue un poco que parecía que sí que encontraban cosas, pero después eran. Además cosas 20 con, una, para con un desarrollo atrás. inédito. Sí, totalmente sí. nuevo o sea a ver ellos han ido en otra línea diferente según pues como ellos entendían el reglamento creían que eso iba a funcionar y sin embargo Red Bull que bueno ha sido un pontón un poquito más colgante pam pero o sea es que la fórmula que funciona es la que funciona y mucha gente no es que fijarse tanto en Red Bull no es bueno uff bueno, es el coche que Martín, gana claro. Martín y era segundo el otro año efectivamente entonces si de verdad no te fijas en el coche que gana pues no sé en quién te vas a fijar. Totalmente. Mira, dice Rewin, chicos, ponedme al directo si queréis, en más de Fórmula 1 en el YouTube del diario As y seguir comentando, eh, que os leemos. Dice Rewin, ver a Sainz como compañero de Alonso sería épico. Bueno, sería. Brutal. Y es que esa idea no la comparto. Tendría que ser fuera de san Martín obviamente. Obviamente, pero yo creo que de ahí, Guille, pueden haber muchas fricciones. Al final, o sea, en la, la Fórmula 1 siempre. Dicen que se vale lo que has hecho en tu última carrera, pero siempre se te mide también. Por quién tienes al lado y cómo lo haces con respecto a quien tienes al lado, siempre salen a mitad de temporada uh -huh. míticas comparaciones de resultados, clasificación, carrera, cuánto ha hecho cada piloto y demás. Entonces yo creo que allí no saldría ganando nadie. La verdad es que mejor verlos por separado, Efectivamente. que se abracen con un mono cada uno diferente, y que se peleen por ganar con un equipo diferente. Pero es que, o sea, compartir equipo y sobre todo es lo que te digo cuando se hacen diferencias entre primero, segundo piloto. Es muy complicado. Bueno, ya se vio alonso 2007 cuando llegó Hamilton, y además Hamilton era un novato, pero bueno, apostaron por él en ese momento y tenías a un bicampeón que le dejaban a la sombra, ¿no? O sea, y desarrollos para uno, tal. Entonces, claro, yo creo que en esa situación es que no saldría ganando ninguno. Totalmente. Mira, te hago dos preguntas que estamos haciendo haciendo en el directo. Ha preguntado Alfonso Herrero antes eh, una pregunta sobre Ferrari, que me interesa saber qué piensas. ¿Ganará Ferrari un campeonato del mundo en cinco años? ¿Por qué te decantas? Pues no sabría qué decirte. Yo esto, o sea, nunca O sea, igual que a lo mejor sí que me dices apostarías porque Aston Martin puede ganar el Mundial en 2026, pues igual me lo pensaría y e iría a apostarlo. Pero por Ferrari Guille. Ah, Aston Martin más que Ferrari. Sí. 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 Por el proyecto que tienen. Por bueno. el proyecto que tienen. O sea, después igual te sorprenden y dices, mira, o sea, no es lo que nadie se esperaba, ¿no? Pero, o sea. Se ha metido mucho dinero, Aramco que está también ahí detrás, y bueno, pues, o sea, inversiones muy importantes y contrataciones muy importantes que se han hecho, ¿no? Pero es que el problema de Ferrari es que siempre, bueno, últimamente, ¿no? La tendencia es que parece que llego, que llego, que llego, pero nunca terminan de llegar. ¿Qué le falta a Ferrari para ganar un mundial? Es que no lo sé, o sea, es que es el equipo, por así decirlo, ¿no? Claro. O sea, pero sobre todo creo que si la apuesta de Ferrari sigue siendo Leclerc. Yo no creo que Leclerc sea un piloto que vaya a ganar el título. Es una persona irregular Ojo mentalmente. Que es un buen titular. eh. O sea, mentalmente a Leclerc, y lo ha trabajado muchísimo. O sea, y además yo creo que eres consciente de su debilidad, ¿no? Pero creo que le sigue faltando. Después también es un piloto como mucho de sensaciones. Que todos los pilotos van por sensaciones, pero bueno, algunos lo sufre más que otro. Y, demasiado irregular Leclerc. Y la regularidad, de, y un mundial se gana con regularidad. Sí, sí, sí. Y no fallando es, en ninguna clasificación. No, a día de hoy no lo tiene. Total. No hay tres sábados buenos de, de lecler juntos, ¿eh? repetidos. No, o sea, siempre llega algo, pasan cosas, después, pues a lo mejor no, la carrera. No me acuerdo en qué gran premio fue, creo que fue el segundo, no, el primero de la temporada, que bueno, que frenaba un montón, no sé, y al principio decía, no, es que son. No, no eran los neumáticos, iba impaciente. Sí. O sea, acusaba de no frenos, no puedo frenar. Pero claro, las pasadas se acabó, de, que es porque iba impaciente. Entonces. Es eso, o sea, cuando ve que puede raspar algo más es cuando, pues a lo mejor la cabeza le hace crash y es cuando, pues llegan los problemas. Bueno, pues vamos a ver, eh, lo que sí está claro es que con la oficialidad de la renovación de Alonso, ocho de los as diez as asientos, lo diré, que quiere todo el mundo están cerrados: Red Bull con Verstappen a ver Checo, Ferrari con Leclerc y con Hamilton, Mercedes con Russell, a ver Sainz, McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, es la pareja de oro de McLaren. Y a San Martín con Alonso y Stroll, 8 de 10, lo tenemos cerrados. Sí, bueno, o sea, al final los asientos que quedan yo creo que no son atractivos, iba a decir para nadie, voy a corregir para pilotos de primer nivel sí. o de primera línea. Al final, a día de hoy, Saúl Audi. está mal, Williams está mal, eh, el filial de Red Bull tampoco es. Que pase por su mejor momento. Entonces, lo importante son Red Bull y Mercedes. En Red Bull van a dar prioridad Checo, o al menos lo han dicho de puertas para fuera. lo tiene clarísimo. Sí, o sea, por lo que parece sí. Y además, no me sorprende porque Checo Guille siempre es un piloto que va sobre la cuerda floja, floja, floja. Pero se queda. En el momento en el que tiene que demostrar como que hace ahí apariciones y después cuando lo tiene ya todo hecho es como, bueno, pues aquí padecido Gloria. El otro día se lo decía a nuestro compañero de Asmejo, que, que va a entrar enseguida, nuestro Sergio Mancilla que estuvo con nosotros en directo, que Checo, si es segundo siempre, sin pasarlo mal. En sábado y domingo. Se queda. Se queda. Sí, sí, 100%. o sea, lo tiene aseguradísimo. Pero, o sea, yo creo que lo va a conseguir en ese sentido y por eso es lo que te iba a decir, que creo que realmente el único asiento que le puede llamar a alguien la atención es el de Mercedes. El resto de equipos, pues está muy bien, pilotos como de segunda línea, por decirlo de alguna manera, pues sí que se pelearán, pues a lo mejor, pues ahora, por ejemplo, Alpine que está en un, en un muy mal momento, pues a lo mejor Ocon busca como una vía de salida porque Gasly tiene contrato hasta el 20, o sea, 25, inclusive. Y bueno, pero no creo que sea ni por lo que está aspirando Sainz ni por lo que está aspirando a alguien que de verdad quiera ganar un título. Pone Hernán Campos, Ninahuanca, Max en 2025. Entendemos campeón del mundo. Bueno, sí, o sea, <laughs> sí. yo creo que <laughs> si las cosas siguen tu transcurso, eso nadie lo, lo duda, ¿no? Y al final, Total. o sea, pues sí, mírame, Ferrari este año evoluciona un montón. Pero claro, que está medio segundo, seis, siete décimas de, de Red Bull. Claro, es que venían de estar. A 1.2, a 1.1, entonces de verdad hasta reducir la brecha y Red Bull, o sea, no va a ser 2025 sin ninguna evolución. No, total. Lo veremos, comentaremos y, y demás. Dice David Verstappen, obviamente, entendiendo a la pregunta de la encuesta que podéis responder: ¿Quién va a ganar el Mundial de Fórmula 1 en 2025? Pone David Verstappen, lo leemos y rezamos porque no sea, pero puede ser. Carmen, gracias por estar con, con nosotros. Veremos a ver qué pasa con Sainz, pero aclarado el futuro de Fernando. Y ha aclarado que, creo que es la conclusión de ese directo, que va a seguir un poquito más, el motor Honda le tira mucho a, a Alonso y el proyecto como equipo de Aston Martin para quedarse y, ¿por qué no? El objetivo, ganar el Mundial 2026. Sería la despedida perfecta. <laughs> un abrazo, Carmen, gracias. Pillen. Pues despedimos a, a Carmen, no tan perfecto como la despedida de, de Alonso, que sería de la Fórmula 1 como dice Carmen, pero teniendo pues, más respuestas, vamos a, decir, vamos a decirlo así, sobre por qué eh, Alonso apuesta 100% y así tal cual por Aston Martin. Ha dicho, se le han preguntado hoy eh, periodistas de la Fórmula 1, entre ellos Balseiro, que si él se ve siguiendo en Aston Martin en otro rol, ingeniero de pista, eh, potenciador de, del coche, etcétera, etcétera, etcétera. Ha dicho que sí, pero que no sabe cuándo dejará de pilotar, que le apetece mucho seguir pilotando y que, en resumidas cuentas, no encuentra ningún argumento para no pilotar. Dice Luciano, y estoy de acuerdo, Alonso es Magic, es Magic. Total, eh, Luciano, y pone Borja. Algo leí que Stroll se estaba cansando y que quería jugar al tenis. Que se estaba cansando, Sainz, quiere un buen proyecto y entrando onda ahora en la complicidad con Alonso, dos carreras así y a ver Stroll. 100%. Si Sainz llega a Son Martín, a Son Martín hace palmas. 100%. Vamos a irnos a México, a la redacción del diario Hace México, porque la noticia de Son Martín tiene. Eh, difusión y tiene recorrido internacional, sobre todo por el futuro del mexicano Checo Pérez, Sergio Pérez en Red Bull. Tenemos a nuestro compañero Sergio Mancilla ya en directo. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guilla, a todos allá en España, ya listos para hablar de este, esta última noticia. El mercado de pilotos se mueve y se mueve candente. Total, prometíamos, Sergio, vernos en el siguiente Gran Premio dentro de una semanita y media, pero mira, ha saltado la bomba en España, Fernando Alonso se queda en Aston Martin. Eh, en México se ve como una alegría por Fernando y por Checo, porque se ha rumoreado mucho internacionalmente que Fernando y Red Bull se dejaban querer, hablaban entre los dos. Bueno, precisamente hoy en México despertábamos con la noticia, con el rumor de que... Red Bull habría presionado a Fernando Alonso para tomar una decisión en, en la próxima semana y horas después se sucede todo lo contra años. Creo que más que más que celebrar se confirma una vez más que, que Checo Pérez. Eh, yo creo que nos acercamos a la, al anuncio de la renovación para 2025. Eh, realmente no se ve una nueva opción que pueda superar. Entonces sí, digamos que entre comillas se celebra por Checo que este anuncio de Alonso y también por supuesto, fanáticos de Alonso, que tienen muchos aquí en México, pues también celebran que haya Alonso al menos para dos años más. Eh, Sergio Mancilla, lo, lo preguntábamos el, el otro día eh, en el directo de Fórmula 1 del, del GP de Japón en Suzuka. Horner quiere que se quede Checo Pérez. Eh, no sé por qué, eh, si le tenemos que explicar a alguien que no sigue la actualidad de la Fórmula 1 tanto, por qué Checo Pérez todavía no ha renovado con Red Bull. ¿Qué le responderías? Yo respondería que Checo Pérez ya firmó con, con Red Bull a esa renovación, pero todavía no se anuncia. Y lo digo por oh. lo que han dicho entre líneas todos. Lo han dicho entre líneas todos y sucede un poco a lo que ha cuando pasó en 2021. Eh, todo el mundo dice que Checo va a seguir en equipo. Eh, Checo también los mensajes que ha dado es como de pronto se va a saber en el futuro. Anunció que en un mes esperaba después que el un contrato por más de por más de un año entonces yo creo que ya está firmado para 2025 y lo que está todavía por arreglarse es si a Checo le dan este contrato multianual de dos o tres años o por un año, pero yo siento que ya, ya está la renovación de, de Checo Pues mira, me quedo con, con ese apunte, que está firmado pero no eh, se ha hecho público todavía es la sensación, vamos a decirlo así de Sergio Mancía desde, desde AM, AS México, eh, Sergio mira dicen en el chat, Luciano Baccia eh, Checo sigue perdiendo el tiempo en Red Bull ¿Lo está perdiendo? ¿A ti qué te parece? Para mí no, me parece que está perdiendo el tiempo. Su, su, su edad es como que tiene otro lugar en donde estar. Es su única oportunidad para seguir brillando en Fórmula 1. Él no le gustaría estar en otro en otro equipo que peleara por la media parrilla. Así que yo no creo que está perdiendo el tiempo. Inclusive yo siento que está ganando para alargar más su legado en el automovilismo. Pues mira, lo tenemos también ahí. Y dice Luciano con Leclerc Ferrari. No va a ser campeón. Es cierto que Leclerc está siendo ahora más lento que Sainz y que no se entiende mucho, ¿no? Aparte de porque es un piloto Ferrari de trayectoria de cantera, eh, Charles Leclerc, el, el monegasco, pero no se entiende, ¿no? Que Sainz de momento no tenga equipo. No sé cómo se ve desde fuera de España. Eh, yo con ese comentario concuerdo realmente y con Leclerc, Ferrari no creo que sea campeón, pero sí creo que va a ser campeón Ferrari con Hamilton. Yo creo que por eso lo firmaron y Hamilton también sabe cositas y por lo cual eh, firmó con, con Ferrari y desde afuera vemos a un eh, súper bueno un gran nivel pero también siento que sea muy interesante en otro equipo como Mercedes eh, eh, en Audi y ver si realmente puedes seguir en ese nivel. desde mi punto de vista y en mi opinión yo creo que es muy diferente pilotar cuando uno tiene tanta presión y tienes todo que ganar y nada que perder a cuando realmente ya eres el eje principal de un proyecto entonces también habría que ver ¿Cómo Sainz responde bajo ese escenario? Total, habrá que verlo. Mira, dice Hernán Campos, que no sabe si, si eh, perdón, eh, Juan Carlos Cabrera, que no es contratado pronóstico. Juan Carlos, yo lo veo muy lógico lo de Alonso, pero hay gente que no lo ve tanto y que prefería eh, otra, otra cosa, otra decisión, irse a otro sitio. Lo último que sabíamos es que Mercedes y Red Bull hayan preguntado por, por el azuriano, por el español Fernando Alonso, y que Fernando Alonso ha admitido que sí. Que ha hablado con otros equipos, entre ellos Red Bull, pero que donde se siente más querido y con más confianza es en Aston Martin. Dice arquitectura, Sainz va a Mercedes, pone Luciano Uy, uy pone Hernán Campos, de acuerdo, Checo se queda. No hay razón para no renovarlo. Tendría que hacerlo súper mal en lo que queda de temporada. Es que lo está haciendo muy bien, Sergio. El inicio de temporada de Checo es muy bueno. Yo creo que es muy bueno y es justo lo que le pide Red Bull, estar cerca de Max, conseguir podios, ayudar al equipo. Entonces, no hay otro motivo por el cual Checo no debería seguir en Red Bull al mes de 2025. Hablamos de lo que me... Y sí, yo los veo muy ligados porque, repito, ya, ya se conocen desde tiempo. Horner fue el que lo llevó al equipo y es el que tiene totalmente confianza. Además, hay que también... Cuenta que Red Bull quiere un piloto que haga equipo y eso también... Creo que Fernando Alonso, pilotos como Sainz, Alonso, Líderes, no, no estarían en, en total disposición. Entonces, yo no veo otro motivo por el cual Checo eh, este, no pueda continuar en Red Bull a menos para 2025. Y te pregunto por Sainz. Sergio, la última. Eh, Todo el mundo ve en España muy lógico que lo mejor para Carlos Sainz sería eh, ir al puesto libre que hay en Mercedes, eh, formar tándem, formar equipo con Joe con Russell, y pilotar y liderar el equipo Mercedes. ¿Desde México se ve así o, o se ve mejor Audi? Que lo, lo está presionando a Sainz porque Audi sí quiere 100% a Carlos Sainz. No, desde México también se ve totalmente que, que Sainz tiene que ir a Mercedes. Eh, al final de cuentas es el único lugar que queda entre esos equipos. Audi sigue siendo una, una incógnita y yo creo que Mercedes, escuchaba hace poco el live, creo que Mercedes tiene todo para elevación. Si hoy están, yo creo que si algo de, aprendimos en su dominio es que nunca podemos descartar a Mercedes así que yo creo que Mercedes es una super gran apuesta Te, yo también de, ser, de pues, toda mi confianza en que le esté la situación duerna con Rosen pues lo comentaremos parejas ¿no? ¿no? eso es, escuchamos ahí lo último de Sergio Sergio Mancilla experto en Fórmula 1 de hace México lo podéis leer en la página del diario asuntocom barra méxico han la, la, la edición eso me saldrá la edición de México en, en As.com. Sergio, nos leemos y nos escuchamos. Hasta el próximo gran no, premio. Gracias, un abrazo. Y, y gracias por la oportunidad. Un abrazo a ti gracias por estar con nosotros. Despedimos a Sergio Mancilla, que nos ha dado esa visión que me interesaba mucho tenerla en, en el directo desde, desde México. Y vamos a tener la última eh, llamada del día, que es especial. Y la vamos a tener ya para cerrar eh, el directo. Vamos a estar con él 10 minutos. Así que, chicos, vamos a recibir a Ponsetti, ¿vale? En, en el directo. Así que lo que queráis, lo comentáis en el directo. Le dais me gusta al, al directo. Que yo vea ahí un poquito subir el, el me gusta. Comentáis cualquier cosa en directo. Y hablamos de Fernando Alonso y opinamos sobre todo esa última decisión de, el, del Asturiano por Aston Martin. Nadie sabe realmente si ha acertado o no, pero. Eh, nos, quedamos con la, nos quedamos con la conclusión de Virutas, de eh, Jesús Valeseiro y de Carmen, que es una renovación pensando 100% en 2026. Tenemos ya prácticamente conexión con, con Ponsetti, lo estamos preparando para que quede todo bien en pantalla. Y lo tenemos enseguida, le voy a preguntar dónde está, porque no sé si está la redacción de la, de la cadena Ser o en dónde le pillo geográficamente dentro de. Dentro de. Dentro de del mundo, vamos a decirlo. No es al láser, vamos a preguntarle dónde está. Ponseti, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. No, Ay, no, no. no Ponseti, no, no, no te escucho. No, no sé si tienes eh, muteado la... Ahora sí, ah, ahora sí. Ah, vale, vale. No, no, ¿Qué, me ¿Qué tal? Muy buenas. No yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no estoy en láser, pero como si lo estuviera. O sea, que llevo aquí sentado frente a este micro desde hace <laughs> unas cuantas horas, que el ritmo no para. Menuda, menuda. Y lo que nos queda, porque hoy nos queda hasta Larguero, hasta la una y media vamos a tener hoy. Está el larguero de fiesta, ¿eh? que no te engañen, que están trabajando bien, pero sí. están de fiesta, están de, de farra. Yo, de farra yo, yo creo que se lo están tomando todo. A ver cómo es la noche hoy del larguero. Habrá que escucharles a estos. Seguramente te tengas que liderar tú y la antena, ¿eh? porque el larguero Metemolo es lo hoy... peor. <laughs> Total, donde hay un micro de amarillo ahí de la SER, 100 yardas le ve la camiseta Ponsetti. Pues está ahí siempre en directo. Has estado en directo con Cincharas hasta hace nada. ¿no? Es que teníamos hoy, entre otras muchas cosas, no, a tarde también. Ya, ya le vale a Fernando. Podría haber hecho el anuncio mañana, que me habría puesto la vida mucho más fácil. Pero me ha pillado a matacaballo. Y aquí estoy intentando resolver como puedo. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Te lo esperabas tan rápido, tan frenético, jueves 11 de abril, la renovación de Fernando por Aston Martin o no? Eh, sí, no, y me explico. Hace unos días, además, hablando con Pedro de la Rosa en el Larguero, yo ya tenía noticias de que Fernando estaba trabajando precisamente en esa renovación, y, pero no sabía si llegarían a un acuerdo o no, obviamente. Y. y me parecía que era eh, quizá la mejor decisión, ¿no? Porque al final Fernando lleva trabajando con ellos desde hace un par de temporadas. Eh, conoce muy bien el equipo, sabe dónde están, eh, sabe lo que es subir al podium con el equipo. Es consciente de, de cómo se puede seguir trabajando y avanzando con este coche. Al final están en el top 4, top 5 de escuderías ahora mismo. Eh, bueno, hay, hay muchas cosas que avalaban en positivo. El estar ahí. La duda era si Fernando eh, podía decidirse pensando en que pues va camino de los 40 y no sé hasta cuándo. Yo creo que no lo no se va a jubilar nunca, pero eh, porque es modelo Carlos Sainz padre es de aquellos de que dentro de 60 en 60 años estará corriendo ahí. Pero bueno, <laughs> sí. yo, yo creo que Fernando podía tener quizá la tentación de decir bueno un equipo que, que, que esté ya más para ganar muchísimo eh, y, y subirme a él entonces era mi duda pero claro la, la otra duda que tenía y yo soy muy sincero es si si Aston Martin no va a estar el año que viene para ganar muchísimo o sea quiero decir que si ellos son capaces de encontrar ese punto final ese esa última vuelta de tuerca que les permita estar otra vez como estaban a principios de la temporada pasada entonces entiendo la decisión de Fernando y me parece brillante sinceramente eh, Llevo diciendo que Fernando solo hace que tomar buenas decisiones desde hace un par de años. Eh, sí. Quizá eh, Alpine es lo que nos confundió más, pero no, no, por, no confundido porque él tomase una mala decisión, sino porque nos, nos confundió a todos porque quizá esperábamos que el equipo fuera otra cosa en aquel momento y no lo pues vale. fue. Eh, pero, pero creo que, que está bien y que quedarse en, esta, en este equipo, en donde le quieren en donde él se siente cuidado, en donde se siente respetado, en donde las cosas van un poco en la línea que él quiere, en donde toma los riesgos que, que le apetece y que funcionan, porque, insisto, esta semana eh, se ha bajado el coche diciendo que quizá ha hecho una de las cinco mejores carreras de sí. su vida. Y, y, y eso quizá en otra escudería no lo podría haber hecho porque a lo mejor eh, le habrían discutido cualquier tipo de estrategia o cualquier cambio de neumáticos o cualquier otra historia. Y aquí parece que Fernando ha encajado. Entonces, pues eh, bienvenido sea ahí. Y, y sobre todo porque es un plus pensando a futuro de eh, verle en Madrid, verle en Madrid corriendo, ¿no? Porque lo que acaba sí. de firmar es, es que le vamos a ver correr aquí. Entonces, bueno, dice bueno, pues, mínimo 2026. Ha dicho que no descarta claro. seguir porque no quiere cambiar su estilo de vida. Claro, entonces, eh, oye, eso es una opción de verle en casa y si y si nada cambia en el año que viene le veremos dos veces. Quiero decir que le veremos en Montmeló y en, y en Madrid. O sea, que eso es un lujo asiático tener la opción de verle a él y a Carlos Sainz en en corriendo en los dos lugares. Joder, me parece que estamos de suerte. Por las mañanas, de verdad, hay que poner un, una velita todas las mañanas porque tener a dos de los buenos en el top 5 de la Fórmula 1 es la leche. Tenemos a dos de los muy, muy buenos, ¿eh? que parece que no porque son nuestros, pero tenemos sí, a sí. dos de los muy, 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 muy buenos, con peor de Max, los mejores ahora mismo en la, en la parrilla. Eh, Ponsetti, hablando con Balseiro, con Zapico, con Carmen, el contexto que hemos explicado durante todo el directo es que la, a la pregunta de. ¿Por qué Alonso renueva con Aston Martin si lo que quiere es ganar un mundial y ahora mismo es el quinto coche de la parrilla con Aston Martin. Eh, entre todos hemos llegado he a un consenso de explicar más o menos y te pregunto por si estás de acuerdo de en 2025 va a seguir mejorando Aston Martin con Aranco detrás empujando con Mike Crack y con todos los ingenieros nuevos de, de la escudería, pero es que en 2026 es el equipo que va a tener uno el monopolio del motor Honda y dos una gran apuesta para ser ahora sí o puede ser un top 1, top 2 de la parrilla. Hombre, es que imagínate lo que sería 2026 bajarte de ese coche si es que se va a bajar. Fernando se va como campeón del mundo. Gracias, hasta luego. Eh, yo no tengo nada que demostrar. <laughs> y un abrazo muy, muy grande a todos los que vengan detrás, claro. Total. Es que, es que la, la historia pasa por ahí, pasa por ese camino. Yo creo que Fernando tiene muy clara esa operación, o sea, tiene muy clara el crecimiento del equipo. Yo creo que si esta vez algo ha tenido metido ahí en la balanza, Fernando ha dicho, hey, esta gente está apostando por esto, que luego te puede salir mal, esto es Fórmula 1 y ya sabes que... Sí, nunca sí, sabes. Es pero, pero que a priori lo que se está tejiendo es para intentar ser campeón del mundo y, y hartarme a pelear por el top 1 a partir de... Probablemente en 2025, igual sea un pelín justo, pero en 2026, probablemente con esa llegada de motoronda, el mundo cambie, ¿no? Y entonces, eh, vamos a ver. Es, es importantísimo también en, en esta ecuación que estáis diciendo, es importantísimo la próxima decisión de Carlos Sainz. Y lo pienso y lo digo como lo pienso, y, y lo razono. Yo no sé qué decisión va a tomar Carlos Sainz. A mí me consta que Audi le está presionando a muerte. Y me consta que tiene otras novias. Y me consta que tiene otras ¿Vale? novias para salir a bailar, ¿vale? Cualquiera de las novias que está teniendo ahora mismo eh, Sainz, y no desvelaré mucho, eh, son para pelear de verdad. O sea, para seguir peleando de verdad como lo está haciendo ahora con Ferrari porque está mostrando que él se ha adaptado muy bien al coche, que está muy a gusto con este Ferrari y que por eso está pisando podium día sí día también. ¿Sí? Entonces... Brillando. Claro, hagamos ciencia ficción, imaginemos que, que la pareja de baile sea Audi. Audi necesitará un tiempo de, de caminar, ¿no? Vale. Sí. Bien. Pero Audi nos ha mostrado en otras modalidades del mundo del motor que cuando llega a un sitio es para ganar y que cuando lo hace no tarda tres años, va, va rápido. Entonces, de, de repente, tío, en el 2026... Estamos viendo a los nuestros peleándose para ser campeones del mundo. Que ya sé que es ciencia ficción y que pero es muy bonito, bonito soñar y que soñar, pero sería la leche, ¿no? Entonces, eh, quiero ver un poco qué, qué es lo que pasa, porque yo creo que no va a tardar mucho en saberse lo que pasa en las próximas eh, piezas de este domino, ¿no? No quiero sí. saber si finalmente se tranquiliza todo por Red Bull y Verstappen se queda ahí o no. Eh, ¿Qué pasa con Mercedes? Que es mi duda a día de hoy, porque mi, mi pieza clave en toda esta operación es Mercedes. Aunque de pronto ahí eh, desenterren mucho y digan que Vettel va a volver y no sé qué cosa. Y yo me un poco, eh, bueno, puede ser. Lo que pasa es que a mí, tíos del talento de Vettel, no me sorprende que de repente quieran volver. Lo que pasa es que no sé si va a tener la capacidad para pelear contra los que hay ahora. Eso lo quiero ver, ¿no? Pero, pero quiero ver cómo se mueven esas dos fichas, porque en, esa, en, en ese triángulo ahora mismo está Sainz y eso es clave también para ver cómo es el futuro. Por eso, y terminando mi, mi explicación, por eso creo que es brillante la decisión de Fernando, porque creo que está en un equipo que va a estar peleando por todo. Luego ya veremos, pero estará peleando por todo. Totalmente de acuerdo. Mira, dice Jesús, buena elección de Fernando, dice Berto en el chat. Audi no son unos novatos, como decía posetti cuando llegan es para ganar, no para estar por ahí y formar parte de la Foto Coral, no, llegan para ganar a cualquier modalidad de, de motor y lo han demostrado, no en Fórmula 1, pero sí en otras modalidades. Dice Luciano, habla de Fanjo que corrió hasta los 45 años. Eh, y dice Carlos Torre, un comentario posetti que creo que está muy en la línea de lo que dices. Dice: No es fanatismo, cuidado con Aston Martin, paciencia inglesa, dinero, inversión y un veterano con experiencia al volante. Ojito. Podemos comprarlo. Claro. No, 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 totalmente. Es que yo creo que eso, eso cuando. No sé cómo ha tomado la decisión Fernando, ni mucho menos. Pero me imagino que cuando se ha ido por la noche a dormir y, y ha hablado con la almohada, la almohada le ha dicho, tío, es que pff, ahí te quieren. O sea, lo tienen todo y encima eh, tienen una apuesta de futuro. Que es que no es que digas, bueno, a lo mejor. No, no, es que se traen incluso el motor Honda. Entonces, ojo. Ojo, porque Fernando en ese contrato se ha asegurado eso. O sea, el primer año que llegue el motor va a estar sentado Estoy Fernando. Yo. Claro. Eso es, eso es. Dice mínimo 2026. A, a ver qué pasa con, con Fernando. Ya. Bueno, ya. lo veremos, lo veremos. Ponceti, te hago la, las últimas. Eh, te hago eh, esa de Ferrari, que ha sido un poquito también otro tema importante dentro del directo. Nos preguntaban antes si Ferrari va a ganar un mundial en los próximos cinco años, jugando a Fórmula 1 ficción. ¿Tú qué dirías? Eh, ¿Qué sensación tienes? Es opinión pura, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdona, no te he entendido. ¿Y sí, en sí, últimos... Ferrari va a ganar un mundial en los próximos cinco años? Yo creo que Ferrari va a tener un pollo, un arroz con mango interesante el año que viene ya. Porque, claro, te has de fijar. O sea, ahora resulta que el piloto que ya no va a estar... Es su piloto que les está sacando las castañas del fuego. Y si miras en la parrilla los otros dos pilotos que van a tener, oye, Hamilton es campeonísimo del mundo, no, no voy a criticar yo ahora ni a ponerlo en cuestión, sí. pero escúchame, las está pasando ganutas. Y el año que viene tiene que adaptarse a Ferrari con lo que eso presupone. A lo mejor sí. me lleva una sorpresa y me calla la boca. Y Leclerc, pues Leclerc eh, no, no le va a apetecer nada ser el número dos porque se supone que Hamilton será, mire, va a ha salir hasta un, un puñito para arriba. No le, va, no le va a gustar nada ser el número dos eh, y por tanto va a querer ser el número uno con razón. Y Hamilton, dudo yo que esté eh, fichando para, con Ferrari para ser el número dos. O sea, yo creo que han puesto ahí dos gallos en un gallinero complicado. Eh, esta semana pasada la prensa italiana ya había preguntas y referencias a pues a lo mejor no sé si hemos hecho bien dejando ir a, a Sainz y claro es que a lo mejor tener un equipo de dos chavales jóvenes tan fuerte como lo tienes ahora eh, a lo mejor para ti es un, un lío entonces yo no sé yo veo a, a lo mejor me equivoco pero en nubes nubes y pocos claros en, en la zona de, de maranelo no sé Totalmente, sobre todo porque Ferrari hizo la de. Tenemos dos números uno en, eh, en el equipo con Leclerc y con Sainz. Sainz está aguantando bastante ahí a, a Ferrari con decisiones para Leclerc, darle el asiento a Leclerc, aún siendo más lento que, que Sainz. Yo no sé si Hamilton va a ser tan comedido. Creo que esa vamos, palabra ahí. Escúchame. Y no, no en creo. el minuto uno, vamos, en el minuto uno que le diga a Hamilton, oye, ya si eso deja pasar a Leclerc, mira las que están teniendo en Mercedes. Y es Russell, Pff, imagínate, imagínate en Ferrari con Leclerc. Es que lo vamos a ver. Ya te lo digo que lo vamos a ver, pero madre mía, madre mía. Qué lindo. Pues lo comentaremos, lo comentaremos en el diario Asi, os escuchamos. Sponseti a los de Láser. Hoy en el larguero, especial de la Leti de Bilbao, con esa fiesta por la Gavarra, por toda la ría de Bilbao, alto A ver Zorro, si han, punter, ver si etcétera, han sobrevivido los, unos los jugadores y los. Escorial me ha dicho hace un rato que seguía vivo eh, ahí en la ría. Sí. Hace una hora, ¿eh? Idea. No te prometo mucho más, pero hace una hora más o menos no, seguía. No, seguía le te, vivo. no le tengo fe, no le tengo fe a eso yo. Lo veremos, nos escuchamos. Ponsetti, gracias por hacernos un poquito a los del diario. Un, un, un placer, abrazo. gracias a vosotros por contar conmigo. Cuidaros mucho. Gracias, Ponsetti, un abrazo. Chao. Despedimos ahí a, a Ponsetti con ese micro amarillo de, de la cadena Ser, en su estudio ahí habitual de 100 yardas. Y os dejamos, he leído por ahí, genial el programa de, de Luciano, Hernán Campos pone, Stroll hijo debe irse, no ayuda para el desarrollo del coche. Tiene razón en que no ayuda para el desarrollo del coche, pero es casi imposible. Es ciencia ficción, como dice Monsetti, pensar que Stroll está fuera de, de Aston Martin. Dice Roberto, Alonso se retirará, es el comentario más cenizo para terminar, ¿eh? Alonso se retirará antes de terminar su contrato. Aston Martin no le dará un buen auto. Toco madera, no sé, no sé en pantalla, bueno, aquí sí, toco un poquito de madera, pues, eh, esperemos que no, dice Roberto, o oh, Stroll se, ya se va, el reemplazo será Carlos. Ojalá, pero yo creo que no. Chicos, hemos hecho pues una horita y cuarto, más o menos, creo, de programa. Son las 9 y 5 del jueves en, en España. Son más allá de las 12 y media de la mañana, la 1 y 5 creo, en, en México. Hemos estado con Sergio Mancilla, nuestro compañero de As México, con Ponsetti de la cadena y con nuestro valseiro de las. Experto de ácida de Canela Ser, con Carmen Ruiz, también con Zapico Viruta Segoma. Espero de verdad que lo hayáis pasado bien. He visto que ha subido ahí un poquito la cuota de me gustas. Hemos tenido como en comentarios en el chat un chat bastante activo, así que os lo agradezco. Sobre todo a los Hernán, Carlos, Berto, Luciano, Roberto, que habéis estado por ahí. Arquitectura también que, que ha escrito bastante. Gracias por estar al otro lado con vosotros. La carrera siguiente la hacemos. En el diario hacen en directo. Estamos siempre en directo cada domingo de carrera y tenemos eh, contenido exclusivo. De Balseiro, un servidor hablando también a la cámara en directo, analizando la Fórmula 1. Gracias por estar con nosotros. Hemos sido más de mil en un ratito por también por la aportación de As.com. Más de 300 ahora en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Alonso es una realidad y, como habéis escuchado, a Ponsetti, Balseiro, Zapico, Carmen y Sergio puede competir en el Mundial en 2026. Si es así, que ojalá lo sea, lo contaremos en el As. Gracias. Hasta la próxima, chicos. Un beso. Chao.